ya estamos aquí, en una cita más, en este tu espacio Sexo con Roberta, el lugar donde podemos hablar de sexo al natural, donde todas tus dudas, tus preguntas son atendidas, pero sobre todo, donde somos cómplices de esta oportunidad, de esta cita para hablar a solas, también con tu pareja, pero de crear esa nueva oportunidad para disfrutar de tu sexualidad y de tu placer. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, te saluda una vez más en este espacio Sexo con Roberta, donde para nosotros siempre, pero siempre es un placer poder responder tus preguntas y también poder leerte. Muchas gracias a quienes nos han dado de alta a través de nuestro Facebook como psicóloga y sexóloga Roberta Medina. También a quienes están en nuestra página de fans, facebook.com/sex.roberta. Y por supuesto, si tú estás suscrito a nuestro canal de YouTube, youtube.com/Roberta Medina, donde nos dejas estos comentarios y nos ayudas a saber qué temas te gustaría aprender y conocer. Y justo leyéndote y pudiendo responder a tus preguntas, hay una pregunta que frecuentemente hacen las mujeres. La verdad es que creo que la sexualidad está llena de dimensiones y de expectativas específicas, pero sobre todo de medidas y tamaños que tenemos que cumplir. Y aunque los hombres son quizá los que siempre se están quejando de su tamaño, los que siempre quieren 1, 2, 5, 10 centímetros más, ¿no? Ya sea de largo o de ancho, pero no solamente son los hombres los que sufren esta terrible situación de las medidas en la sexualidad y en lo erótico. Las mujeres, por supuesto, que también lo vivimos. Y bueno, no sé si en la misma gravedad que los hombres, porque con esto de que los hombres, la mayoría de su sexualidad está, ya sabes, en esos centímetros entre la pierna, ¿no? Y una falta de centímetros en el pene puede ser sustancialmente arrollador en su autoestima. Las mujeres también tenemos algunas medidas que cumplir. Y principalmente las mujeres nos peleamos con las copas, ¿no? Sabemos que las mujeres de alguna manera se nos ha enseñado, se nos espera. Se habla mucho de las mamas grandes, de los senos acá, ya sabes, ¿no? Como apetitosos, de las supertetas. Y de repente todas aquellas mujeres que no tenemos esas medidas, bueno, quiero decírtelo, que también llega a ser mucho, muy triste. Y no solamente eso, ¿qué tal si hablamos de traseros? Aquellas mujeres que de alguna manera sus nalgas no son tan prominentes como hoy en día se dice y se ve, también es una situación de preocupación, eso de no llenar los pantalones, he escuchado que no siempre es una situación muy reconfortante. Y es que sabemos nosotros que es difícil poder identificar, y mucho se habla acerca de si a los hombres les encantan las tetas o si les gustan las nalgas. Hoy queremos platicar acerca de, bueno, realmente, ¿qué es lo que le gusta más a los hombres? ¿Las tetas o las nalgas? Hay quienes hablan acerca de que el gusto por las mamas y por los traseros implica diferencias en la personalidad de los hombres. Hay mujeres que de alguna manera, por supuesto que muy posiblemente influenciadas por lo que la madre naturaleza les regaló, de alguna manera piensan que los hombres son más atraídos por una parte que por la otra, pero bueno, dándonos a la oportunidad de poder satisfacer esas dudas que muchas de ellas vienen de las mujeres para, bueno, saber qué tan atractivas pueden llegar a ser. Hoy platicaremos acerca de tetas o nalgas, qué es lo que más llama la atención. Y deja que te platique un poquito acerca de la estadística. Un estudio que se realizó a 270 hombres dice que el 51.7% demostró preferencia por el trasero y el 34.4% atracción por el busto. Entonces, cuando nosotros lo preguntamos en Facebook qué era lo que más les gustaba, llama la atención que de repente se inclinaban hacia uno y, bueno, sacaban las ventajas de la otra, y pareciera que quedamos en acuerdo de que definitivamente lo hay para los dos. Pero ¿qué es lo que más atrae? ¿Qué es lo primero que ven los hombres? Para esto, el día de hoy tenemos
de invitado a una persona que, bueno, por muchas razones es ideal para este tema. Él es el doctor Jaime Campos León. Él es cirujano plástico certificado, pero quiero platicarte que tiene un prestigio y un reconocimiento porque él, bueno, le quedan las nalgas de una preciosura que, aparte de bonitas, sensuales y aparte, bueno, todos sus implantes de mamas han sido acreedoras a que después las chicas se casan, ¿no? Entonces hay una garantía con él de atracción y de seducción. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, Jaime. Oye, muchas gracias por la introducción. Estuvo genial eso de que todas me van a reclamar después si no se casan. Bueno, hasta hoy, según me han platicado las fuentes de quienes administran la clínica, bueno, hasta hoy va el rating una por una, ¿no? Sí, va muy alto, va muy alto. Y bueno, Jaime, platícanos un poquito. Tú eres cirujano plástico, entonces queremos que nos platiques ahora sí que a las mujeres, ¿no? Que tenemos esta duda, que por supuesto es una duda que está detrás de lo que tenemos o de lo que nos falta. Pero, ¿qué les gusta más a los hombres? Fíjate que depende mucho de la cultura del hombre. O sea, por ejemplo, yo he visto que las brasileñas, ellas les encanta tener el trasero muy bien definido y a lo mejor el busto, pues como andan siempre en bikini, con el bikini muy, muy pequeño, no tienen tan grande el busto. En cambio, por ejemplo, más acá en México, sí, las mujeres latinas buscan mucha voluptuosidad en tanto en el busto como en el trasero. Entonces, el hombre realmente se va a inclinar por cómo se ve en conjunto la mujer realmente en muchas de las ocasiones. Pero sí, hay hombres pues que tienen más fetichismo por el busto, o por las nalgas. Entonces, es un tema súper interesante. Me da gusto que lo estés tratando hoy. Y en lo que yo les pueda responder de preguntas a tu público, me encantará. Y ahora con el internet, pues te digo, por ejemplo, las europeas ya están buscando verse también un poco más como latinas, más africanas. Tú sabes, las latinas y las africanas siempre han tenido el trasero muy bien definido, muy redondo. Y ahora las mujeres europeas pues ya se están queriendo sentir a la par. E incluso, pues ya ves, yo he tenido pacientes que son anglosajonas y que buscan también un trasero bonito. Y entonces podemos empezar diciendo que ser voluptuosa y las curvas está de moda. Está totalmente de moda, definitivamente. Buscan cinturas pequeñas, buscan bustos. Obviamente, te digo, ya la copa sí es a gusto de la paciente. Hay gente que busca copa C, copa D, pero sí buscan mucho copas más grandes, rellenar bonito ese brasier, rellenar que se vea la figura de como en reloj de arena, por ejemplo, en muchas de las ocasiones con un vestido. Eso es el sueño de muchas mujeres y definitivamente de eso pues nos lo consultan mucho a nosotros y por eso hacemos liposucciones para mejorar la cintura, para poner de esa grasa en la pompi, en las nalgas y rellenar esas nalgas bonito y que queden redonditas. Es nuestro trabajo, así que me gusta mi trabajo y me gusta hacerlas. Y la verdad a mí me gusta verlas porque quiero decirles que, bueno, sí, yo creo que he visto unas 6, 8 de las que has hecho. Y bueno, sí, las nalgas que hace Jaime son de llamar la atención. O sea, sí son de parar el tráfico, como diríamos acá en México, ¿no? Pero fíjate, me llama la atención porque entonces, ¿cómo ha ido evolucionando esa tendencia en general? Porque recuerdo cuando antes las modelos entre más planas mejor, ¿no? O sea, esta parte de tener curvas equivalía como a gordura, como a cosas que había que exterminar. Y ahora cuando nos hablas acerca de que, bueno, o sea, estas curvas, estos movimientos, ¿no? De alguna manera está cambiando la percepción. De alguna forma también nos acerca a que los cuerpos que también son naturales esté más abierta la atracción hacia ellos. Sí, claro. O sea, definitivamente es un cuerpo muy saludable. La verdad es de que yo veo en el pasado las modelos como eran anoréxicas y realmente eso no manifestaba mucho la salud de la persona. Entonces ahora si te fijas
cosas. Siempre, por ejemplo, el hombre le va a traer más ya por naturaleza un cuerpo relleno, saludable, juvenil. Porque tú lo ves, o sea, el instinto de tener hijos, te fijas en las caderas de la mujer, o sea, el hombre tiene el instinto de, wow, o sea, tiene caderas, puede procrearme mis hijos. Igual las mujeres, o sea, si ven a un hombre saludable, delgado, o sea, pues igualmente el. También, ¿no? O sea, con brazos firmes, dice, va, me puede, es el padre de mis hijos, ¿no? Entonces, sí hay cierta atracción y eso ya es de fondo, ¿no? De cómo ves, percibes la salud del cuerpo de esa persona que te está trayendo. Las gentes que están en buen estado de salud, igual con unas caderas bonitas, pues van a traer más, obviamente. Fíjate qué importante que lo dices, porque justo esto ha sido de lo que han trabajado para demostrar los científicos y tiene que ver precisamente con cómo es que nosotros hemos tenido que ir desarrollándonos como raza y que, por supuesto, el hecho de poder ver unas caderas de alguna manera genera la sensación de que va a ser una buena cuna y de gestación para tu hijo y que entonces esto nos va a dar salud. Y ahí fíjate que me pareció muy interesante alguna de las explicaciones que decía que esto sucede desde muchísimo antes. Antes, cuando nosotros también vivíamos en cuatro puntos o en cuatro patas, y entonces la relación era realmente y directamente con el trasero, ¿no? Y solo veías el trasero. Entonces, pareciera que es como un remanente muy, muy, muy arcaico, donde hay una atracción hacia ese trasero, porque entonces te garantiza la salud, la reproductividad. Sin embargo, también quienes hablan acerca de tratar de explicar por qué hay una atracción a las mamás, hablan acerca de que las mamás generan la secreción de la oxitocina al momento de la lactancia, lo que hace que se desarrolle este apego por el hijo, ¿no? Entonces, pareciera que hay quienes piensan que aquellos hombres de alguna forma todavía mantienen este primer recuerdo de vida y de satisfacción, porque es de los primeros placeres que llegas a desarrollar en la vida, ¿no? Entonces, esta parte de ver esas tetas acá como redonditas te lleva a sentir que ahí hay alimento, hay cobijo, hay una sensación de bienestar y de placer. Sí, totalmente de acuerdo y definitivamente también el hombre busca una mujer con senos proporcionados porque sabe que va a alimentar a sus hijos, ¿me explico? Entonces, igualmente eso le va a dar una seguridad de que va a cuidar a sus hijos, va a cuidar, y es algo instintivo porque eso va a asegurar las generaciones en sí, ¿no? Entonces, es muy interesante todo esto. Jaime, te toca que llegan hombres y que te dicen, oiga, ay, auméntele una copita o algo así. Sí, fíjate que en muchas ocasiones llegan parejas incluso a consultar, o sea, y mujeres que quieren complacer a su hombre, a su marido. Entonces van y yo les empiezo a poner los medidores y el esposo empieza a opinar, me gusta más esta copa o sí, póntela un poquito más grande. El hombre tenemos la tendencia así de que como que sí, póntela más grande y la mujer, no quiero tan grande. Pero hay mujeres que sí, definitivamente quieren grande y el marido, oye, espérate, ¿no? Porque si no van a pensar que eres, tú sabes, una cualquiera, ¿no? O cosas así. Pero definitivamente sí es muy importante que complacer a tu pareja, o sea, darle el gusto a tu pareja de la talla que quieran y entre los dos seleccionar la talla. Y justo hablando de cómo complacer a la pareja, ahora que regresemos de esta pausa comercial, te voy a platicar algo también muy interesante que hay detrás de las mamas o las boobies, como tú las quieras llamar. Ya volvemos. Y saliendo del corte comercial, te platicaba yo acerca de algo más interesante. Bueno, ¿recuerdas esta oxitocina que tanto te hemos platicado, que hay quienes lo conocen como la hormona del amor, de la vinculación? Bueno, finalmente esta maravillosa sustancia que hace que generes este amor y atracción hacia la otra persona, que lo decíamos, que bueno, se genera a través de la estimulación del pezón para que justo la madre también pueda generar su atención
y pues plasme su amor hacia este producto. Y bueno, hay quienes dicen que también porque la lactancia puede llegar a ser extremadamente dolorosa. Hay otro momento donde se genera también la oxitocina, que es después del parto, para favorecer que se olvide aquella situación tan dolorosa y tan traumática y pueda recibirse a este producto. Fíjate esa parte interesante. Hay quienes hablan acerca de estudios que revelan que la estimulación a los pezones de la mujer, aparte de ser erotizante porque están llenas de terminales nerviosas y le excita, también le genera esta oxitocina, de manera tal que mientras tú jugueteas para calentar a tu mujer, también estás generando que estas sustancias actúen a favor de que ella genere un apego contigo. Y estos estudios han demostrado que entonces las parejas que juegan más con la estimulación de las mamas son parejas que de alguna manera tienen una vinculación amorosa mucho más fuerte, precisamente como consecuencia de esta hormona. Y es que esto pone en relevancia que el cuerpo humano es una maravilla que tiene este tipo de trucos y magia que de alguna manera nos lleva, allá lo decías tú, Jaime, a buscar procrear y a que la otra persona se te antoje y quieras estar con ella. Totalmente. Definitivamente la estimulación que estabas mencionando es tan, tan importante y sobre todo pues para generar tú sabes, ese amor a tu pareja y sobre todo estimular y después tener un sexo muy satisfactorio. Es muy importante estimular a la mujer antes de, tú sabes, llegar luego a la penetración. O sea, realmente es súper importante estimular, y eso va a llevar a un apego muy importante de la pareja, sentirte más cercano con ese otro ser, y la sensibilidad en los pezones es un sitio erógeno, como también el cuello. Entonces debemos de tratar de complacer nuestra pareja, a nuestra chica, tratando de estimular esos pequeños puntos de tu cuerpo, ¿no? Fíjate, la estimulación a los pezones genera, activa a nivel cerebral, lo mismo que si tú estás estimulando el clítoris y la vagina. Fíjate qué fuerte, ¿no? O sea, que es las dos lugares más importantes que tenemos para el disfrute sexual, y al estar estimulando los pezones genera lo mismo. Y creo, y voy a empezar a hacerte alguna pregunta en ese sentido, creo que ese es uno de los grandes temores que se tiene al pensar en alguna manipulación mamaria, sobre todo cuando es como de reconstrucción, que se las quieren levantar. ¿Qué pasa? O sea, ¿se pierde realmente la sensibilidad? Sí, bueno, mira, en un aumento de busto, si tienes mucho cuidado de proteger los nervios de la glándula mamaria, no hay ningún problema. Tú puedes conservar el 100% de tu sensibilidad en el busto. Pero ya hablando de una reconstrucción mamaria, o un levantamiento o reducción mamaria, si hay muchos cortes en la mama, entonces esos cortes pueden llegar a lesionar algunas pequeñas fibras nerviosas, y si se pierde una sensibilidad. Entonces para esas mujeres donde la sensibilidad es muy importante, yo siempre les recomiendo que lo piensen muy bien antes de hacerse un levantamiento o una reducción, porque si se recupera la sensibilidad con el tiempo. O sea, después de un año recuperan a veces un 60, un 80% de la sensibilidad, pero siempre puede quedar algo adormecido. No, pero a ver, pero déjame. O sea, eso me empieza a generar ansiedad. O sea, yo siempre dije, bueno, yo no me preocupo, ¿no? O sea, la gravedad tarde que temprano va a cobrar su factura, porque nadie somos inmune. Y dije, bueno, y total, caray, o sea, de aquí a algunos años ya inventaron algo, ¿no? Pero estás hablando que entonces sí se pierde la sensibilidad, y bueno, para mí eso no sería perdonable. ¿Qué opción tenemos? Digo, me imagino que la cirugía plástica alguna opción nos tiene que dar, ¿no? Sí, claro, mira, bueno, las técnicas ahora están avanzando mucho para tratar de proteger al máximo esa sensibilidad, proteger los nervios. Y hay técnicas muy sencillas donde, pues nada más, por ejemplo, la técnica periolar, que se hace nada más el corte y se corta piel hacia el centro, es una de las técnicas donde se protege mucho la sensibilidad. Pero ya hablando de una reducción mamaria donde se tienen que hacer muchos cortes para poder quitar el exceso de tejido mamario y reducir el tamaño, sí se llega a cortar desafortunadamente mucha sensibilidad. Y por lo mismo, pues sí es muy importante que las pacientes pues lo valoren, y yo siempre, mi trabajo es orientarlas, y siempre les digo, ¿sabes qué? Definitivamente piénsalo bien.
Y esta opción que nos hablaste en la semana en Círculo Rosa acerca de rellenarlo con grasa, ¿no es una opción? Esa es una muy buena opción para cuando buscas un aumento natural, se te hace una liposucción y entonces junta grasa y esa grasa se injerta en tu mama. Eso es un procedimiento excelente porque te da el aumento con tu propio tejido sin tener nada extraño, ningún implante, nada. Entonces, yo lo considero una excelente técnica para aumento sin lastimar la sensibilidad y sin nada. Pero te digo, ya hablando de reducción mamaria, sí hay muchos, o sea, sí hay cortes donde sí se corta la sensibilidad. Y la verdad, sí es como tú dices, es así muy... No, no, a mí... De temor, ¿no? La verdad es que sí, o sea... Sí, la idea sí me genera cierta ansiedad. Yo sí decía, bueno, cuando la gravedad me alcance, pues que me la levanten, pero si me dicen que me van a quitar la sensibilidad, digo, es difícil esa elección. Me parece que elegir entre la sensación de verte las caídas todos los días, pero a saber que no vas a poder tener la misma sensibilidad, de alguna manera creo que es una situación difícil de elegir. Claro, y bueno, en muchas de las ocasiones, si las tienes ligeramente caídas, a veces, por ejemplo, inyectando grasa nada más un poquito o poniendo un implante para rellenar esa piel extra, puede ser una buena opción si la sensibilidad es para ti súper importante. Porque sí, muchas mujeres, de hecho, ahí son estimuladas pues para tener sus relaciones sexuales. Entonces, si después hay un adormecimiento en ese punto erógeno tan importante, pues las pacientes obviamente van a sufrir después una consecuencia en su vida sexual. Oye, y bueno, ya que hablamos en esto de las mamas, platícame un poquito. Digo, yo soy mujer y tengo un par al cual amo, ¿verdad? Pero yo veo que hay de diferentes formas, ¿no? O sea, de repente algunas son como más como tipo una gotita, de repente ahora veo como unas bolas ahí, ¿no? ¿Qué? ¿Esto es por moda? ¿Esto es porque el cuerpo así es? ¿Cómo va esa historia? ¿Qué te piden más? Lo que pasa es de que esto ya es el gusto de la persona, del paciente. Hay muchos gustos, hay gente que le gustan pequeñas, hay mujeres que les gustan grandes, voluminosas. Y sobre todo depende también mucho del tamaño, por ejemplo, del tórax de la paciente, de la cultura, por ejemplo, de la raza, de la etnicidad. Hay veces que las areolas son muy pigmentadas o son muy grandes. Y muchas mujeres incluso preguntan por reducción nada más de areola porque están muy anchas. Entonces, ya depende sobre todo de la genética de cada persona. Definitivamente depende mucho de la genética, pero sí, ahora ya con los implantes todo mundo pues tiene la tendencia, y sobre todo con los brasieres que se están utilizando, como son los que empujan, los push-up bras, que les llaman, los que levantan y pues las juntan mucho el busto, entonces se ven muy redonditas, se ven muy, muy atractivas, pues de hecho, para los hombres. Eso lo hacen porque realmente son atractivas, o sea, son forma de demostrar la mujer sus atributos, ¿no? Y por ejemplo, hablemos de las nalgas, ¿no? O sea, a ver, también hay unas que son así como, también como, bueno, como si fueran de lado, vienen así, luego así. Pero hay otras que son como de mesa, o sea, hay otras que son como más redondas. ¿Eso te lo piden las mujeres? Sí. Es también una tendencia, como ahorita la modelo de la Jennifer López, que bueno, creo que esa moda ya está medio pasada, ¿no? O sea, ¿cómo va esto? Platícanos un poquito. Bueno, mira, ahora están pidiendo las de Nicki Minaj, por ejemplo, que son muy voluptuosas. ¿Sí las has visto? ¿Sí te las están pidiendo? Sí, claro. Pero si están así como sí, juego de Lego. De hecho, las piden así como en forma de cajón. O sea, que sea, que les... Casi así para poner un vaso allí de... La repisa. Sí, una repisa. Bueno, yo tengo una repisa y la verdad la he disfrutado mucho, pero no sabía que la gente las pedía. Sí, la gente lo pide y pide una curvatura más acentuada, o sea, quitar toda la grasa de la espalda baja y poner
toda la grasa o incluso implantes para lograr esa curvatura. Claro, hay mujeres que piden nada más un aumento discreto, una forma así en corazón bonito, y eso ya es del gusto personal definitivamente de cada paciente. Hay pacientes que sí te piden mucho volumen y hay gente que te pide más que nada la forma, o sea, que le des forma, que le quites la grasita a lo mejor de arriba de la espalda. Y en muchas ocasiones todo es en conjunto. O sea, si tú ves, por ejemplo, una mujer en bikini, vas a ver que si no tiene una espalda bonita, una curvatura, una cintura bonita, como que el glúteo no luce. O sea, tienes que tener un conjunto, ver tu cuerpo en general y ver qué es lo que te favorece a ti, ver qué te acomoda a ti, a tu cuerpo. ¿Pero realmente te las piden así, con forma de corazón? O sea, ¿más anchas arriba y más chiquitas abajo? Sí, o con más volumen, sobre todo más redondez, o a veces tienen algún... sobre todo ya ves cuando se permanecen mucho sentado ahora con los trabajos de oficina, se les aplana un poquito en la parte inferior y te piden más relleno en la parte inferior, más que en la superior. Y así, de verdad que hay mucha gente que incluso lleva la fotografía de una modelo o lleva, incluso de, me ha tocado que llevan revistas así, pues, para hombres, mujeres que ven revistas para hombres para decir, yo las quiero así, y llevan, ya traen su selección de fotografías de cómo quieren ellas verse y pues, la idea que tienen en sí. Regresamos después de esta pausa comercial aquí a Sexo con Roberta. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.